Tenemos comunicación con María Jamardo, periodista de Es Diario. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, tras ese intento de Ángel Gabilondo de sacudirse la imagen de radicalismo y de alejarse de Pablo Iglesias, apenas pasaron unos minutos y de inmediato José Luis Ábalos ya le estaba desautorizando. Bueno, yo creo que hay algo evidente en estas elecciones anticipadas convocadas por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y es que por primera vez a la izquierda se le ha pillado con el paso cambiado. Creo que ninguno tenía previsto que pudiera dar ese avance y cortar, de hecho, las mociones de censura, que parecía que era un efecto dominó después del primer anuncio en Murcia, pese al fracaso posterior de todas ellas, y ha sido la excusa perfecta para que la izquierda se retrate en su nerviosismo. Es evidente que el nivel del candidato popular, en este caso de la candidata popular, hizo temblar hasta los mismísimos cimientos de Podemos, que no encontró mejor candidato para hacerle oposición o para intentar disputarle esta plaza de la capital que el propio Pablo Iglesias. Así que los nervios están a flor de piel, y yo creo que aquí hay un juego muy importante de espectro electoral. Es en lo que están todos, es lo que todos saben que se está dilucidando el próximo 4 de mayo, y de ahí los mensajes, yo creo que contradictorios, porque hay parte del electorado que no tiene las cosas claras y todos están intentando pescar en ese mismo nicho, sobre todo la izquierda, que quiere adueñarse de ese hueco que dejará previsiblemente Ciudadanos. Pero claro, María, cuando oímos a Ángel Gabilondo decir que no quiere pactar con Pablo Iglesias, no podemos evitarlo. Todos nos acordamos de ese Pedro Sánchez que prometía y reiteraba que nunca pactaría con Podemos. Y ahí tienes a Pablo Iglesias de su mano derecha, de vicepresidente de su gobierno. Yo creo que Gabilondo tendrá que plegarse a lo que decida Moncloa. En este caso, Gabilondo, que estaba esperando su retiro dulce en el Defensor del Pueblo, ha tenido que recolocarse rápidamente de nuevo como candidato del Partido Socialista, que no tenía mejor alternativa, así están las cosas, que Gabilondo para dar la batalla en estos comicios. Se barajó la posibilidad de situar a una mujer para hacer un poco de frente o opacar ese efecto Pablo Iglesias, pero finalmente se confirma a Gabilondo, que creo que se caracteriza por esa especie de campaña que le han hecho de soso, serio y formal, pero hombre, muy formal, el señor Gabilondo no debería presumir de ser, porque efectivamente, habiendo sido elegido para un mandato, una legislatura que no estaba agotada, ya buscaba salida para ocupar, insisto, el cargo de defensor del pueblo antes de terminar su compromiso con los madrileños. Luego, yo creo que está la izquierda bastante descabezada, un poco como pollo sin cabeza, y sinceramente creo que tendrán que recolocarse muy bien en lo que va a ser su estrategia electoral si quieren hacer frente a esa candidatura que parece que tiene todas las papeletas a su favor, que es la de la presidenta actual de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sí, sin duda en la izquierda tienen un problema que van a tener que resolver, pero yo no sé qué te parece a ti, pero a mí la impresión, la conclusión que yo saco es que votar a Ángel Gabilondo es lo mismo que votar a Pablo Iglesias. Es que la izquierda no tiene otra opción que pactar. Es muy complicado conseguir mayorías absolutas hoy en día. Desde luego, si en la Comunidad de Madrid alguien se aproxima a esa mayoría absoluta el próximo 4 de mayo, salvo catástrofe o sorpresa mayúscula imprevisible, cosa que es poco probable en política, se inclinará hacia la balanza de la señora Díaz Ayuso, que podría gobernar en solitario o con el apoyo de Vox. Es cierto que hay una pugna tremenda en la izquierda madrileña por ubicarse en ese segmento o en ese espectro en el que yo creo que el Partido Socialista, al igual que hizo Pedro Sánchez fagocitando a Podemos dentro de su gobierno, quiere ampliar y ensanchar cuanto más su base para aspirar a esa futura mayoría absoluta que quiere conseguir en términos de elecciones generales a nivel nacional el señor Sánchez. Y lo hará, por una parte, inclinándose hacia ese centro que abandona Podemos, pues por todas las cuestiones que hemos conocido en los últimos días que han dejado el partido desangrado prácticamente, y a izquierda, teniendo en cuenta que hasta la fecha y hasta la irrupción de Pablo Iglesias, que veremos si consigue ese mínimo del 5% para entrar en la Asamblea, pues no tenía mucha más oposición o mucha más visibilidad que la presencia del Más Madrid de Íñigo Errejón, y como bien dijo el propio Pablo Iglesias, Íñigo no es Manuela. Pues veremos qué es lo que ocurre. María Jamardo, periodista de Es Diario, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables.
Bueno, pues para acabar de arreglarlo, resulta que hoy mismo